que una jornada donde el béisbol estuvo muy muy cardíaco donde creo que el señor David Roberts acaba por perder por su apego a la sabermetría que a veces no entendemos inclusive Max Scherzer ya habla en contra de la sabermetría también pasa una situación de Julio Urias que ahorita quiero tocar que a mí no me parece lo adecuado lo que se hace y donde Boston eh, pierde un primer partido el día viernes en la noche con un home run del señor José Correa pero luego les mete a Houston Dos grandes lames en las primeras dos entradas para hacer algo que por primera vez ocurre en, en la historia de grandes ligas. Eh, dos veces dejar tendidos el terreno de juego al equipo de los Dodgers. Duele eh, meter como relevista a Urias este, cuando fue tu pitcher que más triunfos ganó. Yo sé que en el camino para la Serie Mundial Urias fue un relevista importante y es algo que no desconoce, pero también creo que las situaciones se practican y, y vienes eh, muchas veces como relevista metido o acostumbrándote a los momentos de, de, de cierto partido, de, de ciertas condiciones, sabes, te preparas para saber que vas a entrar con un corredor en base, con dos corredores en base, con la situación en contra, eh, y, y lo vienes entrenando y se viene templando el corazón. Ayer meté a Urias ganando 4 por 2, parecía una buena idea, pero esa parte, te digo, de, de ir templando el acero, me parece que no es lo, lo, lo correcto como lo hizo el equipo de los Dodgers el día de ayer. Pero no nada más eso, que, que sientes a Justin Turner. Cuando había sí. tenido unos buenos playoffs, por lo menos también a Cody Bellinger. Y no es la primera vez que lo hace el señor David Roberts. Recordemos que una serie mundial contra Boston también eh, alineó a puro derecho, sacando a zurdos porque iba a venir a pichar un pitcher de, de, de abridor de mano derecha. A veces se abusa de la sabermetría por parte de Dave Roberts. Y esto no te lleva desde mi punto de vista, sino yo. Sí. Porque dices, oye, pues Cody Bellinger acababa de tener un momento clutch en el cual conecta en el, el, el que acababan de ganar en la, en la serie pasada contra los Giants, que, que se veía un poquito más difícil el duelo y ahora te siento por un simplemente hecho del perfil con el que bateas. Mira, cuando sale eres un genio, cuando no sale eres el, el, el más tonto, ¿no? El día que le ganan a San Francisco, el quinto partido, mucha gente le aplaudió, ahí está ah, este, el manager lo hizo este, de la manera correcta. Eh, el resultado, pero hoy está 0-2, y hoy ya estás este, contra la pared, contra un equipo que en el papel tiene menos que tú. Mucho menos. Entonces, eh, ese es el grave problema, ¿no? Eh, ¿Qué sería este equipo con la cuña, no? No nada más con la cuña, sino Jock Peterson, que para eh. que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo sí. que lo acaban mandando a, a Chicago, y luego viene para acá, y el collar de perlas que tiene este chico, pues a todos a darle vuelta, pero que acaban por entender que los partidos son de cerrarse. Y siempre han ido abajo y siempre ha venido esto. Max Scherzer ya declara que tiene dead arm, que el, el brazo ya lo siente muerto, que tiene mucho cansancio, y que que no espera estar haciendo uso de él. Va a venir probablemente el día de mañana el señor Walker Bueller a, a tomar. A lanzar, de hecho está anunciado lanzar, ya sí. para lanzar. Y Yo esperaría que hubiera sido Urias y no va a ir Urias. Pero esto es lo que te hablo de Dave Roberts, o sea, porque un día sí la sabermetría con el opener y luego otro día no. Porque eres tan volátil, porque eres tan voluble, porque por qué te lleva esto. Eh, inclusive Max Scherzer también declara, dice, la gente viene a, a ver a los, a los pitchers abridores reales, ¿no? Estos que se les llaman openers. Eh, y, y creo que acaba por jugarle muy, muy en contra a estos Dodgers, que desde mi punto de vista lo que pasa el año pasado. Para mucha gente es de que no, es que ya fueron campeones, y yo de que no. Operacionalmente, de una liga de 162 juegos, no ha sido campeón. Sí. Y administrar un equipo de 162 partidos y ser campeón es muy diferente. Es diferente. Porque llegas con los brazos mucho más frescos de lo que pasó el año pasado, porque no tenías localidad, porque se empieza a jugar de otra forma. Mira, yo creo que Doyle va a venir de regreso. Porque tiene con qué regresar en la, en, en la serie. Claro. Sí. Pero sí, sí te está dejando mucho, mucho este, dudas el manejo del, del personal que está teniendo el equipo de los, de los Dodgers. Si es campeón, nadie se va a acordar de esto, obviamente. Claro. Eh, pero al final de cuentas, creo que el manejo del personal, desde mi punto de vista, no, no está siendo correcto. Todo es del otro lado, con Boston y con el equipo de los Astros y no encuentras dudas de lo que están haciendo. Pero no, y encuentras pero... lo que lo Vaya, estás ganando, estás perdiendo, pero con lo que debe de ser dentro del terreno de juego. No, y, y Atlanta todavía te va a poner mañana Charlie Morton. Hey. Y si te alcanza a caer el juego, aguas porque el el el, el de, metro un es cero, de un 0-3 no te levantas. No, no. Y, y, y tienes dos caballotes, Quique. Ahí. Hey. O sea, no, no son cualquier cosa. Charlie Morton ya sabe qué es lo que es estar con Tampa, sabe templarse y el señor Freed estuvo peleando el sallón el año pasado. Desde mi punto de vista, las cosas les están pesando a, a los Dodgers porque se... Desde mi punto de vista, es, es, es un manager que inclusive cae en lo... Ay, ¿Cómo decirlo? En lo, creerse de más. Tengo demasiada gente. Puedo tener a Gavin Locke si quiero, desde los, de los que tengo para estar por abajo. Tengo a Trey Turner, tengo a Cory Seager, tengo todo lo que yo quiero hacer. ¿Puedo venir desde la banca para ganarlo? Sí, pero no, lo que no tiene ese sentido común de decir: ¿sabes qué? Esos son los que tengo que usar, esos son mis titulares, no. esta es y mi y base. si te pegas una sobre, estrategia. Y sobre esa me, me tengo que si ir. Si te apegas ¿no? una estrategia claro. durante toda la serie, es más fácil ganarlo. Pero claro. el otro lado que tú dices, sí. Boston, por ejemplo, Boston es un equipo muy limitado a la defensiva. Sí. Y en tercera base que pega mucho, pero también no te saca joyas. no, no La esquina caliente para Boston es, 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 es débil, vamos a decirlo en serio. En primera base tienes un tipo impo, improvisado como es el señor Kyle Schwarber, que ahorita no está pegando, pero que cuando está el señor Danny Albrecht tampoco es una, una situación. Pero, ¿qué sabes? Cuando tú sabes tus debilidades, te, te apegas a, a tus fortalezas, que es el bateo. Claro, incluso no te preocupan tus debilidades. Enalteces tus grandezas para tratar de, de, o tus virtudes para tratar de, de, de ganar. Creo que eso es lo que está haciendo tanto Boston como el equipo de, 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 de Astros. De, de Astros. Eh, no encuentras eh, en el manejo personal dudas, ¿no? Eh, en ninguno de los, dos, de los dos equipos. La serie está empatada a uno. Eh, está muy buena. Me gusta más la serie, no sé por qué, de Astros contra el equipo de Boston. Yo sé que va a decir, te traicionó el sentimiento sobre los Astros. Y el sentimiento sobre Boston de que quieres verlos perder, este, que del otro lado. No, creo que hay mejores jugadores del otro lado, no sé por qué. Siento que, que hay mejores jugadores de, de ambos lados, jugadores clutch, Lo que platicábamos de Altuve, eh, lo que platicábamos de que Hernández, lo que o sea, lo estás viendo dentro, dentro de, 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 de la serie, ¿no? Sí, eh, lo que Quique Hernández, ¿no? Hernández es, me imagino que el señor Enrique García debe estar bien enojado porque hablan de un Enrique y un Enrique y un Enrique y está con Boston. Quique <laughs> <laughs> eh, Hernández el, el viernes, aunque se pierda el partido, tiene home run. Tiene una atrapada que no es una joya, te... es un tesoro lo que sí, hace, sí. lo que logra. Y al otro día vuelve a pegar y, y, y viene desde hace rato. Estos jugadores Clutch, que aparte por 7 millones de dólares al año, pues es, es una ganga, sinceramente, porque se está haciendo lo que hace un Mookie Betts de treinta y tantos. El, por el otro lado, es, Boston tiene hoy la chamba más difícil. Viene el señor Eduardo Rodríguez y que pues no es un, un, un abridor de, de, de mucha jerarquía, pero a Houston también le está pesando el hecho de que no esté McCullers. Hoy va Urquidi. Hoy va Urquidi, Pero hoy, también... hoy va Urquidi y... No puedo decir que sea una garantía. Quisiera decir que, que el mexicano es una, es una garantía. No la es. Y, y me parece que hoy es un volado el partido eh, para el equipo de, de, de Houston, ¿no? Sí, es, es, es difícil porque, desde mi punto de vista, pichar en Fenway no es fácil. Eh, recordemos que ahorita ya en Boston ya está frío, de repente se pone húmedo. Y, y es uno de estos estadios que, que pesa. Eh, que pesa un poquito el sentido de, ¿cómo decirlo? De, de la mística, la misma gente se te empieza a meter un poquito más contigo, probablemente no te dejen dormir bien en el hotel. Hay varios, hay varios eh, detalles. Pero jugar en Boston el día de hoy, ah, creo sí. que para cualquiera de los jugadores que va a tener un partido, eh, es como un sueño hecho realidad ir a pichar en Boston o en Yankee Stadium un juego de playoff. Este, claro, tiene, tiene que ser este, algo, algo extraordinario. Lo, lo que es una pesadilla para cualquiera de los pitchers es que te vas a enfrentar, y lo decíamos el viernes acá: Houston es el equipo que mejor promedio de bateo tiene, el equipo que más carreras genera, el equipo que más hits da, eh, y del otro lado, Boston es el 3, el 5 y el 3. O sea, del otro lado eh, este, están exactamente igual, ¿no? Eh, hacen lo que tengan que hacer para tratar de ganar los partidos. Si tienen que jugar béisbol chiquito, juegan béisbol chiquito. Eh, si tienen que ganar abatazos, ganan abatazos. Y o sea, Se corren, eh, eh, corren. Corren, exactamente. O sea, eh, ese, es, ese es el béisbol que a mí en lo particular me llama más la atención. Claro, porque no nada más es más divertido, hay más riesgo. Te da claro. otro sentido, no nada más siempre el, el bateo grande, el. el, 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 el... Pues el trancazo que viene con, con la sabermetría. Y una de las cosas más interesantes es que eh, el jugador que más cubre terreno en el field es Kike Hernández. Sí. De lo que se está moviendo y que no nada más eso tienen, tienen un gran brazo para poderlo sacar ahí. Para Boston, lo importante sería que despertar un poco Kyle Schwarber como el señor eh, también Hunter Renfro. Por el otro lado, eh, si bien Kyle Tucker ha, ha mejorado, creo que se ha basado mucho casi toda la producción por el lado de Correa Altuve el señor eh, Jordán, ahí se me fue el nombre, el este chico, el, el, el bateador designado. ¿Álvarez? Sí, Jordan Álvarez. Pero, pues, pues, los dos equipos, creo que otra vez vámonos a las altas. Es, es muy difícil creer que vayamos a tener una joya de pichado el día de hoy por cómo van a estar estas ofensivas. Sí, la, ¿Hoy otra vez ocho y medio? Si mal no recuerdo. Ahorita o, te digo, o, o, no subió, o subió. 9, ya subió nueve. 9. 9. O sí. subió, porque jugando en Fenway Park... Este, puedes tener una, un, un concierto de batazos, ¿no? Si tienes zurdos, sí. te puede ayudar mucho. Sí. Muchísimo. Los zurdos para jalarlo por aquel lado que tienes la, la, la pared eh, que te puede ayudar, mientras que para los diestros podemos ver lo que le pasó a Carlos Stanton. Sí, ahora, Houston fue uno de los equipos que mejor jugó de visitante también en la temporada. Uh -huh. 44-37, 4-2, eh, el récord en, en playoffs hasta el momento. Boston 5-2, un partido más. Está está buena la serie obviamente. ¿no?